El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presentó el pasado 5 de octubre de 2016 los actos de la festividad de la patrona de la Guardia Civil en la Plaza del Pilar de Zaragoza. A la residencia de la patrona de la Guardia Civil asistió también el delegado del Gobierno de Aragón, Gustavo Alcalde, el teniente general subdirector general de apoyo, Pedro Vázquez, el teniente general subdirector general de personal, José Luis Ulla, y el jefe de la zona de la Guardia Civil de Aragón, Antonio Tocón, entre otras autoridades civiles y militares. Entre otras condecoraciones, se asignaron las cruces de plata del mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, el mérito militar a 25 guardias civiles y una placa en recuerdo y agradecimiento a 2 agentes retirados por sus años de dedicación. Hoy, como cada año desde aquel 1913 en que la Virgen del Pilar nos acoge por primera vez bajo su patronazgo, vestimos nuestras mejores galas para conmemorar el próximo 12 de octubre. Y como españoles que somos, a la hora de celebraciones siempre lo hacemos rodeados de la familia y de los amigos. Es para mí un intenso honor acompañaros a vosotros, guardias civiles de Aragón, en esta Plaza del Pilar a los pies de este templo que tanto simboliza para todos nosotros el día que celebramos la patrona de este benemérito cuerpo, la Virgen del Pilar. Permitirme que empiece mis palabras agradeciendo a Zaragoza y al pueblo zaragozano y a Aragón el que nos acompañen hoy en la celebración de nuestra patrona en esta imponente Plaza del Pilar. Además de la entrega del premio Amigo Guardia Civil de Aragón a la primera hermandad de amigos del benemérito cuerpo de la Guardia Civil, el director general de la Guardia Civil destacó y felicitó la labor del cuerpo. El director general también valoró el trabajo del Grupo de Reserva y Seguridad en la defensa de la integridad territorial en las fronteras de Ceuta y Melilla, así como el de los agentes de la agrupación de tráfico que velan por la seguridad en las carreteras.